Bueno, soy Fernanda Hostos, ahorita son las 6:55. Me acaban de manosear con violencia en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa. Un tipo me tocó los senos de una forma tan fuerte, tan agresiva y tan violenta que me dolió. Tengo muchísimo coraje, lo corrí a alcanzar, grité, llamé la atención de todo el mundo. Llegó la policía, finalmente después de no sé cuánto tiempo, y a mí ya me faltaba el aire. La ciudadanía también me ayudó, la gente que estaba pasando por ahí, lo detuvieron. Estamos en el MP de la calle Liverpool y Amberes. Estoy muy nerviosa, voy a levantar la denuncia. Por lo que estoy haciendo esta transmisión es que me da mucho coraje no poder estacionar mi carro y bajarme tranquilamente para tomar mis clases, que eso iba a hacer, y como cualquier persona, ¿no? Porque vivo en una ciudad en donde esto pasa. Y porque esta es la segunda vez que me sucede así. Hace muchos años me sucedió una cosa muy parecida, detuvieron al tipo, y esta vez, como esta vez, me han dicho: señorita, si usted no dice que le intentó robar, no le va a pasar nada. Entonces es más fuerte que me intente robar la cartera esta persona a que me haya tocado los senos, porque mi cuerpo vale menos que la cartera. Para las leyes de aquí es probable. Entonces lo estoy haciendo porque esta vez pues no me pienso quedar callada, voy a balconear a este tipo lo más que pueda. Creo que han habido otras denuncias de otras mujeres que les ha pasado lo mismo, y no sé si sea la misma persona en la colonia Condesa. Voy a ver qué va a proceder, los voy a mantener informados, porque yo no me pienso quedar callada. Hace años que pasó todo esto, antes con otra persona, no había redes, ahora lo puedo hacer. Seguramente ahorita en el Ministerio Público no me van a dejar transmitir nada, pero les voy a estar informando. Y pues bueno, que podamos ayudarnos como sociedad a que esto no siga pasando, porque esto a mí me pasó por el hecho de ser mujer. Porque si agarran a un tipo, ¿no? Un tipo con otro tipo, no, pues porque lo va a agarrar a trancazos, ¿no? Yo con la condición de que no lo puedo agarrar, pues y que a la gente no les pasa nada, ¿no? La gente no va a tener una consecuencia. Entonces sigo transmitiendo. Es un chavo joven que llegó directamente así sobre de mí, ¿no? Me agarró completamente desprevenida, pero bueno, pues aquí está. Estas son las patrullas que lo agarraron, y yo de aquí no voy a salir hasta que tenga pues los cargos que tenga que tener. No me voy a dejar y voy a hacer lo que es mi parte. Si las autoridades no hacen su parte, qué pena mi país, que me duele muchísimo, pero yo voy a hacer la mía. Gracias, nos vemos al rato y vamos adentro. Ok, si quieres te detengo los papeles. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya salí de hacer mi denuncia, mi declaración, por abuso sexual. Ya nada más, pues vamos a ver qué hacen las autoridades. Yo lo único que quiero hacer con esto no es que estarme exhibiendo, ni mucho menos. En las oportunidades leí algunos mensajes de apoyo, gracias. Es muy desagradable pasar por algo así. Bueno, es un tipo que me tocó y que incluso me lastimó, porque bueno, lo hizo con... fue violento, pero espero que nadie pase nada de esto, y que si alguien lo... bueno, lo van a pasar, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente va a seguir pasando. Lo perseguí hasta que... y grité hasta que la gente también y la policía y todos lo atraparon. La verdad sí lo perdí de vista por un momento. Pero lo que quiero decir con esto es que yo no sé qué vaya a pasar con las autoridades y qué vayan a decidir. Pero solo quiero decir que yo tengo que hacer mi parte, y mi parte es denunciar, mi parte es no quedarme callada. Hubo un momento en que sí, la verdad, en la persecución dije: no lo voy a alcanzar, ¿no? Y me estaba cansando muchísimo y estaba a punto de desistir, pero pues no lo hice. Algo me dio fuerza, y solo quiero dejar esto, ¿no? Los voy a mantener informados ya por Twitter. No suelo hacer como este tipo de transmisiones, como ni amarillistas, ni quiero que suene a nada de eso. Solo quiero que agradecer a la gente que en la Condesa iba diciendo dónde estaba el tipo, que la policía se puso las pilas, y que bueno, el trato ahorita aquí en el MP fue bastante bueno. Es largo, pero no fue tan largo como en otras ocasiones que ya me tocó. Espero que no suceda lo mismo, que no pasó nada esa vez.
y que bueno, que esta vez haya un tipo de justicia, ¿no? Solamente no quedarnos callados. Yo sé que muchas veces no se puede alcanzar al agresor, no lo puedes localizar o vienen en vehículos, pero hacer lo posible. O sea, yo lo que tengo que hacer es hacer mi denuncia y eso es hacer mi parte y es pues, cuidarme de alguna manera, ¿no? Les agradezco mucho y sigo informando. Gracias, estoy muy nerviosa, gracias.